no se les recuerda como cachorros de buenas personas que usaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quien sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el oro para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. De esos tipos si yo hay algo personal. Y seguridad viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a quienes el pena tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Usan la alarma y rompen las promesas en nombre de quien no tiene el gusto de conocer. Nos ponen la pistola en la cabeza, se agarran de los pelos pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando viene del control, y recuerda que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Esos tipos y yo de algo personal. Esos tahúres de postil usan la alarma y rompen las promesas. Estoy no visto por aquí ni por allá, me parten como pueden la cabeza. Tienen más de un problema para cada solución, sin que te enteres te roban los calzones. Luego te dicen que toca apretarse el cinturón cuando en la bolsa caen sus acciones. Hijos del demonio no tienen otro que la codicia y más ley que el mercado. Y otra enseña que la recurso legal.